Hola a todos, and welcome to Fabulaudit, the full comprehensible input course to learn Spanish from nothing to native. La historia de hoy se llama Casper y la sopa. Casper es un nombre. Francisco es un nombre, John es un nombre, Juan es un nombre. Y sopa Esto es sopa. Había una vez un niño. Un niño. Su nombre era Casper. Él era Casper. Casper era un niño grande. Era grande. Y era fuerte. Era fuerte. Un día... Un día, Casper se sentó en una silla. Se sentó en una silla. Y se sentó en la mesa. Una mesa. Y su mamá Su mamá fue y le dio a Casper la sopa. Le dio la sopa. Pero, Casper. Casper dijo, no, no, yo no quiero comer sopa. No.
comer sopa. No, no quiero. Al día siguiente, el segundo día, Casper no era gordo, no era grande, era menos grande. Era grande, no, era menos grande. Y era sano. Era sano. No era enfermo. Enfermo. No. Era sano. El segundo día, de nuevo, su mamá fue le dio la sopa y de nuevo Casper dijo, no, no quiero comer sopa. Al día siguiente, el tercer día, Casper no era grande, no era menos grande. Era flaco. Era flaco. Y no era sano. No era sano. Casper estaba un poco enfermo. Un poco. De nuevo, su mamá, fue y le dio la sopa. Y de nuevo, Casper dijo no, no, no quiero la sopa, no. Al día siguiente, el cuarto día, cuarto, Casper no era flaco.
Era muy flaco. Muy flaco. Y no estaba un poco enfermo. Estaba muy enfermo. Muy enfermo. De nuevo, su mamá fue y le dio la sopa. Y de nuevo, Casper dijo: no, no quiero comer la sopa. Al día siguiente, el quinto día, Casper no comió la sopa. No, no comió. Casper no comió la sopa porque Casper estaba muerto. Y de esta historia especial, este es el final.